Eso quiere decir que llegó mi hora. Yo también me iré. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Usted sabe que lo queremos y nos hará falta. ¿Por cuánto tiempo, hija? Para siempre. Para siempre, porque si no me voy, me echan. No, doctor. Un descuido lo tiene cualquiera. Una frase muy bonita frase, pero los descuidos son para la juventud. A nosotros, los viejos, ya... No, por favor, no me diga usted nada. Yo sé que he cometido un error que he podido llevarle a usted a la ruina. Perdóneme, pero ya me voy. Me voy, de verdad. Perdón. Claro que podría decirle a usted muchas cosas en descargo de mi falta, pero ¿para qué? ¿Para qué si ya soy viejo? He pasado los 60 años. El pulso tiembla, la memoria duda. Ya no me queda más que el espíritu. Un espíritu soñador. Y nada más. Yo creo que con el dinero que usted ha ganado aquí... Sí, Sandro, ya le he dicho a usted. No, soy un soñador, de verdad. He ganado mucho dinero, pero usted lo sabe. Todo lo he invertido en el colegio. Que estaba a punto de abrir. Que estaba a punto de abrir. Sí, señor. Que estaba a punto de financiarlo todo, pero que, como todo en mi vida, al llegar a la mitad, he fracasado. El colegio ya no es nada más que un castillo de ilusión. No, cálmese. Sueños, no. Cálmese, don Amado. No pierda usted la fe. No, señor. No pierdo la fe. Lo que pierdo es la ilusión. Es la esperanza. Eso queda todo. Perdóneme. No, perdóneme, pero me voy. Me perdona, ¿verdad? Perdóneme. De vital importancia me ha obligado a movilizar las fuerzas a mi cargo. Escuchen atentamente al doctor Zavala lo que tiene que decirles para que después lo ayuden de la manera más eficaz. Por un descuido fatal en una de estas cajas de inyecciones contra la gripe, uno de nuestros empleados de confianza puso equivocadamente una ampolleta conteniendo una droga terrible. La X24ZG. Es un secreto de la fábrica. No sabemos a quién haya sido vendida la caja fatal, pero apenas nos dimos cuenta de su desaparición, los llamamos a ustedes para explicarles el tremendo problema en que nos encontramos. La ampolleta en que va la droga es exactamente igual a esta, así que cualquiera puede confundirse. No podemos permitir que cunda la alarma. Provocaría un pánico. Necesitamos su cooperación y su ayuda para rescatar esta caja cuanto antes. La droga no es mortal, pero produce efectos que no puedo precisar. Solo puedo decir a ustedes que... pobre del que tenga gripe en estos momentos. ¿Qué pasó con mis inyecciones para la gripa? ¿Que no hay nadie en casa? ¿O chica? Botica, aquí están las inyecciones. Farmacia de la Salud. Señora. Señorita. Señorita. Señora. ¡Muévase!
doctor. Pero no sabemos si esto se pueda complicar con peritonitis. ¿Es gripa? Otito, mi vida, ¿ves tú a saber? ¡Gripa! Te digo que no. Ay, mi vida, no te me vayas a poner malito. No te me mueras, mi vida, no te me mueras. Ay, Dios. ¿Y qué haré yo si te mueres? Oye, ¿tienes al corriente tu seguro de vida? ¿Cómo? ¿No vas a pretender no también? No te preocupes, niña Lidia, que no se me ha muerto todavía ningún enfermo de esto. Bueno, ¿y usted qué hace ahí parado, hombre? ¿Pero qué pasó con mis ampolletas contra la gripa, eh? ¿Cómo que ampolletas, ni que nada? Es que yo insisto. Tú no insistas ni nada. Más sabe mi nana por diabla que por vieja. Pero... ¡ay, mi vida! ¡Qué mala cara tienes, mi vida! Bueno, ¿y usted qué hace ahí sentado? ¡Muévase! Pero si quiero que tengo un peritonitis. Digo, gripa, hombre. Mire, traiga el agua caliente. Y vaya por la mostaza. ¡Ándale! El mentolatum. El termómetro. Las cataplasmas. Deténganmelo ahí mientras yo traigo. Los chifladores, por Dios. El sinapismo. Las ventosas. Poderles ayudar, pero negocios son negocios. Es cierto que tengo que un poco, pero el sueldo del profesor Castellanos en el laboratorio yo creo que le garantiza el pago de las letras. Sí, la palabra del profesor Castellanos es suficiente para mí, pero desgraciadamente la urgencia de unos pagos me hace imposible seguirlos esperando y me he visto obligado a descontarle las tres últimas letras y es probable que les exijan el pago al vencimiento. ¿Y ante quién las ha descontado usted? Al señor Renato Demetrius. No, jefe, por favor, te lo suplico, no es cierto, jefe, por favor, jefe, por favor, jefe, por favor. No, jefe, por favor, te lo suplico, jefe, por favor. ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata es ingrata, y si os admite, es liviana. Yo he sido profesor toda mi vida. Quería haberlo sido hasta el último momento, pero es imposible, inútil, inútil. Para mí es un alto honor que este plantel tenga mi nombre, aunque sea por poco tiempo, ya que yo no puedo sostenerlo más. Y mañana cerraremos sus puertas antes de abrirlo. Señores, nosotros tendremos que seguir adelante con nuestras matrículas. No es cosa de darse por vencidos tan pronto. No nos engañemos, no nos engañemos. ¿Cuántos discípulos hay matriculados? 24, señor profesor. 24 contra 1.200 plazas vacantes. Y una hipoteca que se vence. Yo no puedo más. Lo siento, pero no puedo más. Perdónenme. Perdónenme y muchas gracias a todos. Perdónenme. Perdónenme. Maestro. ¿Qué dijo? Cállese. ¿Por qué se fue? ¿Le parece a usted poco lo que acaba de decirnos? ¿Pero a quién se le ocurre tomar un baño a estas horas? Señores, escúchenme. Tengo una solución para que este naufragio no llegue a suceder. Tengo un plan para que vengan a este colegio miles y miles de muchachos. Y sobre todo de muchachas. Pues dígalo usted. Mi plan puede parecerles un poco descabellado, si ustedes quieren. Pero a los grandes males, grandes remedios. Señores, tengo mucho gusto en presentarles a un exdiscípulo del profesor, el señor don Valentín Chagoya. ¿Cómo dijo? Valentín Chagoya, servidor de ustedes. Es un dinámico publicista que va a explicarles en este momento cuál es nuestro plan. Queridos maestros, nuestro problema es salvar esta institución. ¿No es así? Sí, claro que es así.
Pues bien, para salvarla necesitamos tener dinero. Y para tener dinero hacen falta alumnos que se inscriban. Pues bien, para atraer alumnos a este plantel necesitamos tener un atractivo. Un atractivo que haga que los jóvenes encuentren un pretexto para ingresar en este colegio. No necesitamos buenos maestros, ¡no! Hacen falta maestros que se conviertan en el ideal de los jóvenes estudiantes. Señoras y señores, en el país hay 8 mujeres por cada hombre. Busquemos un maestro que sea el ideal de esas mujeres. Porque teniendo las mujeres, los hombres vendrán solos. Hagamos que las mujeres conviertan en realidad su primer amor, su maestro. ¿Está el jefe Demetrius? Dile que los viejitos ya están tomando providencias. Señores, con mis influencias moveré la prensa, el radio, el cine, la televisión, para interesar a todas las mujeres jóvenes de México en un certamen. El certamen del profesor ya. Permítanme la palabra, señores. Pues hable usted. Señor doctor Amoya, ¿no podría usted concedernos un mes de plazo para pagar las letras? Dese usted cuenta de... Continúe usted, señor Chagoya. Supliqué la atención de ustedes para mostrarles el primer boceto publicitario de mi campaña. Hilo aquí. Ay, mi vida, estoy convencida que ya no hay remedio, tú siempre lo mismo, no puedes cambiar con tus cosas, fuiste poco a poco matando el cariño, por eso en nosotros. Hoy te debes sentir encantado, lo querías y así sucedió. Ya no pienses en mí para nada, pues lo nuestro hasta aquí se acabó. Hoy, ay, mi vida, ¿quién me lo dijera? Thank you.
fuiste poco a poco matando el cariño. Por eso en nosotros ya no hay voluntad. Hoy te debes sentir encantado. Lo quería y así sucedió. Ya no pienses en mí para nada, pues lo nuestro hasta aquí se acabó. Hoy, ay, mi vida, ¿quién me lo dijera que así moriría aquel cariñito que fue de los dos? Maestro, hoy es un día grande para usted y un día grande para mí. Señores, brindemos anticipadamente por el éxito de esta campaña publicitaria. Mi obra cumbre, maestro, mi obra cumbre. Sí, brindemos. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Pero cómo no, no le he explicado a usted, Jaime. Claro que sí, claro que, maestro, claro que sí. Sí, sí, pero todo lo que nosotros queríamos era que usted se divirtiera. Sí, hacerle olvidar sus problemas. Aquí Chabollita me estaba diciendo... Que... A ver, a usted, maestro, me permite un momento, maestro. Acompáñame. Pero, acompáñame. Así, compañero. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo ¿Qué te hubo, va? ¿Qué hubo, cabezón? ¿Qué hubo? Hombre, ¿conocían ustedes a mi señora? Sí, encantado, señora, encantado. Vaya, hombre, hasta que te conocí una con zapatos. Óigame, ¿por qué ¿Saben? Recibí un telegrama. Sí, sí, ya sabíamos, luego te explicaré bien. Si quieres pasar a la señora, yo tengo que hablar unas palabras con Rafael. Encantado, por aquí, señora, encantado, venga. Vente, vamos por acá. Voy a dejar el abrigo. No, no, no te molestes, yo lo quiero. Con permiso. ¿Peribáñez? ¡Eres un canalla! Señora, yo creo que estás equivocada. ¿Eh? Ay, perdón, pero es que este Peribáñez se me ha vuelto ojo de hormiga. ¿Peribáñez? ¿Peribáñez? Buenas noches. Siéntate, hija, sí, amiga. Siéntate. ¿Peribáñez? No, vale, ¿dónde? No te escondas, Peribáñez. Sé que llevas algo encima para despistarme. Lo que llevo encima son sus pies, señora, perdón. Ay, perdón, con esto de que no veo. ¿Me he tocado a pata? ¿Me he tocado a pata? Ay, hermano, hiciste muy bien en venir. El telegrama era casi un citatorio. Bueno, ya te explicaré. Ven, vamos. Bueno, ¿pero de qué se trata? Mira, el profesor está por morir de un momento a otro. Hombre, su corazón no funciona bien, pero lo mismo puede vivir un día que 100 años. Bueno, eso si no tiene antes un susto o si no tiene alguna preocupación grave. Yo estoy decidido a que nada de eso suceda. Está en un grave riesgo y tenemos que salvarlo. Voy a localizar a mi señora. No, después, no, ven, vamos. Pero, vamos, espera. ¿Tú sabes cuál es la ilusión de nuestro profesor? Sí, conservar su colegio. Sí, pero eso no podrá ser si nosotros no lo ayudamos. Bueno, pero es que todos estamos dispuestos a cualquier cosa por ayudarlo. Tú sabes que si la casa donde vivo fuera mía... Sí, ya lo sé. Entonces, ¿cuento contigo? Estoy dispuesto a todo. Mi querido maestro, hemos llegado al momento cumbre. Con su permiso. Este hombre es que me vuelve loco, Señoras y señores, ha llegado el momento culminante que todos esperábamos. Todo el interés puesto en esta original encuesta... llegará dentro de breves instantes a su culminación cuando presentemos a ustedes al triunfador de este fantástico concurso que tanto interés ha creado entre todas las clases sociales. El profesor ideal debe ser un hombre extraordinario. ¡Ay, sí! ¡Su atención, señores! He aquí el elegido por las juventudes femeninas como el profesor ideal. Rafaelito, sabes que voy a cometer una canallada, pero que conste que es por la causa. Tenemos que salvar la vida de nuestro querido profesor. Señoras y señores, ante ustedes, el profesor ideal. ¿Quién será, Averígualo por ti mismo. El doctor Rafael Valerón. Aquí lo tienen ustedes. No. ¿No? ¿No?
Se trata del doctor Rafael Valedón. Ajá. ¿Y sabe usted en dónde vive? Ajá. Tal como usted lo suponía, jefe. Todo fue un truco para aumentar las matrículas. No, jefe, no diga nada. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, jefe, no diga nada. Vente. Era un jardín sonriente. Era una tranquila fuente de cristal. Mis queridos amigos, calma. Valentín Chagoya, servidor de ustedes, piensa en todo. Anticipándome a las reacciones femeninas y para darles a todos ustedes una justa y merecidísima revancha, les he preparado para estos momentos la mejor de las sorpresas. Ante ustedes, la escultural, la sin par bailarina, ¡Tongo Lele! Esta carta sin razón, Ufemia. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des en recibida por traición, Ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. Sí, señor. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación. ¿Qué le parece, don Chema? Semia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, topequísimo y atento y muy seguro, servidor. Sí, señor. ¿Cómo le quedó el ojo, don Valentín Chagoya? Uno debe renovarse o morir. ¿Qué acaso eres, una llanta de automóvil? ¿Un par de zapatos viejos? Alegría, venga a cerrar la puerta del garage. No olvides que está durmiendo. Para eso se le paga, ¿no? Sí, ya lo veo. Lo que pasa es que ya estás cansado de todo. Pero
tu profesión, de tu casa, de alegría y de mí. Mi vida, por favor, no te pongas así. Ya hemos discutido bastante, ¿no? Mira, lo mejor que puedo hacer es irme a casa de mi mamá. Pero, Nidia, ¿cómo puedes pensar esas cosas? Entonces, ¿por qué quieres ser profesor? Pues, es un caso muy especial, vida. Es un caso, sí. Especial de locura. Mi vida, por favor, sé comprensiva. Ya estoy harta de ser comprensiva. ¿Qué quieres esto sin mi vida? ¿Qué quieres lo otro sin mi vida? Lo que pasa es que ya estás cansado de mí, que ya no me quieres. Mi vida, por favor. Nada raro sería que un día de estos traigas a esa casa a otra mujer. ¿Quién, yo? Rafael. Ya ves, todos los deseos se cumplen. Y el nuestro se ha cumplido. Ya estoy en tu casa. ¿Y esta? Espera. No me abrazas. ¿Eh? Pero es que yo... Anda, mi vida, abrázala. ¿No ves que ella te lo pide? Pero es que yo... Hombre, venga un abrazo. Pero es que... Ya que insiste... Bueno, y ya estuvo bueno de abrazo. ¿Se puede saber quién es usted? ¿Pero cómo? ¿No te acuerdas de mí? A ver, fíjate bien, hombre. Mírame bien. ¿No te acuerdas? Soy... Leticia. ¿Leticia? ¿Leticia? Leticia. No te hagas, Rafael, no te hagas. Y tú eres Lilia, ¿verdad? Mira qué mona. Adivinó. Pero en este momento me va usted a decir de dónde demonios sale y qué es lo que quiere en esta casa. Niña Lilia. No trate usted así a la familia del señor. ¿Cómo? Soy Leticia, tu prima, la hija de tu tía Cristina. No. Es la primera vez que sé que tienes una tía que se llame Cristina. Tía Cristi, mi vida, tía Cristi. Pero qué sorpresa, querida prima. Mira nomás qué desarrolladita vienes, ¿eh? ¿Sabes? Te traigo una carta de mamá. ¿Sí? Oye, pero ¿no me has presentado a tu mujer? Ah, sí. Lilia, te presento a mi prima que viene a visitarnos. ¿A visitarlos? Es que yo he venido a vivir aquí con ustedes. ¿A quedarse aquí? ¿A quedarse? Ya subí el equipaje de la señorita. Supongo que no tendrás inconveniente en que me quede aquí... contigo, ¿verdad? ¿Con nosotros? ¡Uy, no! Ven, primita, que tú y yo tenemos mucho de qué platicar. Siéntate. ¿Has venido de compras o nada más? No, ¿sabes? He venido a estudiar. Sí, y quiero que Rafael me recomiende un buen colegio. ¿Con qué estudiar? Sí. Ya apareció el peine. ¿Y qué vas a estudiar? Pues todavía... Un momento, que todavía no he acabado ese lado, hombre. Mire, téngaleala. Y cuando haya concluido, me platica lo que dice. Digo, si no tiene ningún inconveniente. Ah, bueno, vamos a ver, así sí. Vaya usted al garage, salga a la calle y luego... Cierre. ¡Jesús! ¡Qué gente! No lo dejan a uno ni acabar. ¡Qué barbaridad! Rafael. Tu primita quiere una aspirina. Se la voy a traer. No, déjame a mí. Ahora que subamos me vas a contar la historia de tu tía Cristina, que por la muestra debe ser... No hables mal, Lilia. La historia de su familia es... es estupenda. Atiéndela, mi vida. Aconséjale un buen colegio y un buen profesor. Vaya, 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 vaya. Lo que menos me esperaba encontrarte aquí en mi casa. Tú no me dejarías ir a otra parte. ¿Verdad, Rafaelito? Deja que te vea. Pero por Dios, qué crecidita estás, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando éramos chamacos y nos escapábamos de la escuela para robarnos las naranjas? ¿Ay, naranjas? Sí, ¿qué tiempos aquellos? Ay, tú no hacías más que pelear conmigo. ¿Te acuerdas cuando me cortaste con las tijeras? ¿No? Pues todavía tengo la cicatriz.
No. Sí. ¿Dónde? Te la voy a enseñar, mírala, aquí la... Ay, por Dios, ¿sabes? Es que volvería a sentir la pena que sentí aquella vez. Si ya no me necesita, me voy a acostar. Me despierta mañana temprano, por favor. Cara de despertador tendrá usted. ¡Alegría! ¿Qué crees que no entiendo los albures de este hombre? No, gracias. Ya estoy buena. Ay, estoy tan cansada. Oye, ¿dónde vamos a acostar a Leti? ¿A quién? A Leticia, digo. Sí. Ya está todo arreglado. Alegría me ha dado una recámara frente a la de ustedes. ¿Ah, sí? Qué bien. Qué bien, ¿verdad? Bueno, buenas noches, Lilia. ¿No me das un beso? ¿Eh? En la frente, como antes. Ya no te acuestas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me conmueve ver tanto amor entre primos. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Hasta mañana, primito. Que descanses. ¡Ay, mi vida! ¿Me llamabas? No era a ti. Sigue, sigue. ¿Cómo llegué a enterarme que esta no es tu prima? Pero, mi vida, ¿cómo puedes dudar? Si quieres, te enseño la carta. Ya me lo imagino. Primito, voy a México a estudiar. Ven, primita, yo seré tu profesor. Aquí la única que está haciendo el papel de prima soy yo. Pero esta... Pero este... Se me fue. No se lo dije, jefe. Ya ve como lo del periódico era cierto. No te preocupes. Pero es que el tipo este no puede echar a perder todo. No te preocupes, ya te dije que no te preocupes. Pero si aquí dice que el... Deja que diga lo que quiera. Eso ya lo tiene arreglado el jefe. En casa del medicucho ese tiene metido una quinta columna. ¿Nos vamos, profe? ¿Le ayudo, profe? ¡No, niña! ¡Ese costó 200 pesos! ¡Mejor y blanco! Señorita directora, tendrá el honor de presentar a ustedes al profesorado. Espero que este colegio mixto de mujeres y hombres que tengo el gusto de dirigir desde hoy sea en lo futuro orgullo de la patria. Miss Green, profesora de inglés. Un verdadero talento musical, orgullo de nuestro colegio, el señor Tapia, que dará clases de música y solfeo. La señorita Rosita Yáñez quien dará la clase de economía doméstica. El señor... Hércules Atlas, profesor de cultura física. Entre el elemento joven tengo el placer de presentar a ustedes al señor doctor Rafael.
Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Antes de entrar en materia, quiero decirles a ustedes que para mí es motivo de satisfacción el encontrarme ante este grupo de jóvenes deseosos de adquirir aquí en las aulas de este colegio la sabiduría necesaria para formar un pueblo mejor. Espero encontrar en ustedes dedicación, estudio, atención y puntualidad. Bien. Comencemos con las generalidades. La anatomía es una ciencia árida. Y tanto. Pero es una ciencia básica. ¡Profesor! Dígame usted, señorita. Molestias de última hora. Está la demanda de pupilas que siguen llegando todavía. Uh-huh. Y vengo a presentarla a usted, a la señorita. Qué raro, creí que venía conmigo. Ah, pasa, hija, pasa. No. No. Este es tu profesor de anatomía. ¿Qué horas, profe? Ahí en el fondo tienes asiento. Siéntate. Está bueno, maestra. Quedan ustedes en manos de su profesor. Buenos días. Ah, y no olviden ustedes que esta noche nos esperamos a todos para el baile de inauguración. Puede usted seguir, profesor. Gracias. Pues, como les iba yo diciendo, la anatomía es... Es una ciencia. Como dijo aquella... Vieran ustedes que... ¡Profe! ¡Ese niño me sacó la lengua! Hasta cierto punto... ¡Rafaelito! ¡Rafaelito! Ven, por favor, un momento. El profesor, el corazón, un ataque. Sí. Pórtense bien, vuelvo enseguida. ¿Cómo te llamas? ¿A ti qué te importa? Dios mío, Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Eso se sacan por enojarlo. Profesor, ¿no reaccionó todavía? No, no nos oye. Si quiere, le presto mi corneta. No, no se alarmen ustedes. No te alarmes, Rafael. ¿No sería posible conseguir un poco de coñac? ¿Coñac? Sí. ¿Y eso qué es? No se haga. Es esa agüita café que tiene usted escondida en el cajón de su escritorio. Sí, con permiso. No, no se preocupe. No te preocupes, Rafael. Es que ya sabes que yo no puedo soportar las grandes emociones. Y esta, del éxito de hoy, me ha llegado al alma. No, no te preocupes, hijo. Ya puedes irte a clase. ¿Eh? Ya estoy bien. Profesor, usted y yo tenemos que hablar hoy en la tarde. Es que esto no puede seguir así. Sí, hijo. Sí, tiene que seguir. Es la ilusión de toda mi vida que este sea el mejor colegio de México. Permítame, hijo, atiende el teléfono, ¿eh? Vamos al jardín, maestro. Ahí podrá descansar. Sí, sí, vamos al jardín y descansaremos. ¿Sí? Sí, sí, ya. Hable el administrador. Quiero advertirle a usted que el jefe ya está cansado de esperar. Con el jefe Demetrius no juega nadie. Necesita ese dinero. De lo contrario, vayan desocupando la casa. Thank you.
corral, platicando doña Pipila con su amiga la Patita, tristemente se quejaba. Mire usted, comadrita, qué gran barbaridad, se aproxima ya diciembre y con ello Navidad. Todo el mundo está de fiesta, pites tengo más que pena. ¿Por qué, mi comadrita? Porque sirvo yo de cena. Si hay algún tonto en este salón, que se ponga de pie. Ah, usted es tonta. No, profe, pero me dio mucha pena que se parara usted solita. ¿Me podría usted decir quién pintó eso? Te juro que no lo sé, mi vida. ¡Silencio! Profe, yo sé quién pintó eso. ¿Quién fue? Pues es finca malcriada. Muchas gracias, Angelita. Tú eres de las mías. Lo importante es que el alumnado vea en su profesor a un hombre de respeto. No debe aparentar juventud. El profesor no debe aparentar juventud. Hacer las paces. Si lo que yo digo, ¿por qué hemos de estar siempre peleando? Estoy de acuerdo en que lleves una vida independiente, en que te hayas matriculado en la escuela. Pero por Dios, ya no peleemos más. No me trates con desprecio. ¿Lo ves? Vivir así siempre, en paz. Mi vida, quítate los anteojos. ¿Al
alegría! Primito, primito querido. ¿Eh? ¡Alegría, ven a ayudarme! Desde hoy quiero aumento de sueldo. Sí. Un pequeño aumento siempre es bueno. Sí. Quiero ganar el doble de lo que me pagan. Quiero salidas todas las noches. Y para el invierno quiero sus pijamas de lana. ¡Alegría! ¡Voy, señora niña Lilia! ¿Sí o no? Aún estamos a tiempo. Óigame, pero esto es un chantaje. La ocasión la pintan calva. Está bien, está bien. Tendrá usted todo lo que quiera, Alegría. Ja, doña Alegría para usted de hoy en adelante, ¿eh? Sí. Doña Alegría. ¡Alegría! ¡Alegría! Y con la primita hablaré después. Tiene unas medias nylon y unos perfumes que me gustan mucho. Todo es tuyo, Alegría. Ahora comprendo por qué dicen que el silencio es oro. ¿Ya ves lo que hiciste? ¿Tú comenzaste? Bueno, supongo que esto vamos a olvidarlo. Me va a ser muy difícil, Rafael. Yo, por el contrario, lo quiero recordar siempre. ¡Ya viene por mí! ¡Ya viene por mí! ¡Ay! Nos vemos en el baile, primita, ¿eh? Los de tu año deben llegar después. ¡Lilia! No te preocupes, Rafael. Yo me encargaré de distraerte. Ay, ay. ¿Tardé mucho? Así de bonita te soñé. ¡Arráncate! ¡Yupi! Siempre llega a brindarles el mejor momento de la noche. Con nosotros, el gran cantante mexicano Pedro Vargas, que llega para interpretar la última composición de Gabriel Ruiz, Hablemos Claro. Esto ya no es amor, ni mucho menos. Hay que reconocer nuestro fracaso. Dejémonos de historias y de cuentos y con serenidad hablemos claro. Ni tú ni yo nos hemos comprendido. Esta es la realidad definitiva. Lo nuestro es un pasaje muy leído de la vulgar novela de la vida. Aquel bello romance que forjamos murió de incomprensión y de desdén. Por eso lo mejor es separarnos, viviendo nuestra vida cada quien.
Aquel bello romance que forjamos murió de incomprensión y de desdén. Por eso lo mejor es separarnos, viviendo nuestra vida cada quien. Lástima de mi amor, que fue un fracaso. Nuestro mundo gobernado por ellos. Un poco turbio, así como fuera de foco. Sonámbulo. Un momento, señores, un momento. Es usted un canalla. Por favor, rapidito, quítate los anteojos. Muchachos, comencemos por las sillas. Por favor. ¡No! Déjame, bajando. Evitemos un escándalo por lo que más quieran. La única manera de evitarlo es pagando. Tenemos dos letras vencidas y podemos hacer con ellas lo que nos dé la gana. Mire, señor, vamos a tener un arreglo. Siéntese. Si quieren, voy por dinero al colegio. Ahora mismo, ahora mismo. Yo les doy un cheque. Eso es. Yo después te daré el dinero. Haciendo así, pues ya no hay caso. No, señor. Yo tengo órdenes de llevarme de aquí todo. Eso sí que no. Pagando ya no hay embargo. Pero es que usted no conoce a mi jefe. Pero es que el licenciado sí conoce las leyes. Tú cállate. Que firme el cheque, ¿no? Aquí tiene. Muy bien. Ya no hay nada que hacer aquí. Vámonos. Aquí tiene sus dos letras. El día 28 se vence la última, la más gorda. A ver cómo le van a hacer para pagar 60 mil pesos. Sí.
viste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa el velo de la nostalgia sobre tu rostro de linda princesa. No volverán mis guantillas y señoría a ser morada feudal a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos harán y los pregones al amanecer ya nunca volverán. No volverán mis guantillas y señoría a ser morada feudal a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos harán y los pregones al amanecer ya nunca volverán. Esto ya es ponerme en ridículo. Está bien que tengas ciertas libertades, pero comprende mi vida. Si yo dejé el consultorio fue por una causa grande. Sí, grande de edad y con el pelo teñido. Lilia, por favor, entiende. Tú eres la mujer y debes quedarte en tu casa. Mira, mientras tú sigas en el colegio, yo haré lo que me dé la gana. Está bien. Mañana mismo haré que te expulsen del colegio. Y de hoy en adelante verás en mí un hombre de respeto, para que te vayas acostumbrando. Para llegar a la meta enemiga. Si llega, mete un gol, 6 puntos. ¿Y si no llega? Ah, pues lo mandan a la enfermería. Para ganar tiene que pasar la rayita blanca con la pelota en la mano. ¡Ah, ya entiendo! Ojalá entendieras otras cosas. Lilia. ¿Dime? Lilia. ¿Qué quieres? Tengo 75 pesos en el banco. Cásate conmigo. ¡Niño! Te juro que no soy niño. Estoy loco por ti. Mis tías están alarmadísimas. Lilia. Cada día estoy más flaco y la culpa la tienes tú. Quiéreme, 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 Lilia. ¿Con qué de pinta, eh? ¡Vaya fueguito! ¿Qué van a decir tus tías de todo esto? ¡Y menudo escándalo! ¡Díganos! ¿Ya lo ves por chistoso? Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay!
Caray, hoy es el día del juego y todavía están estos entrenando señales. ¿Entonces no habrá ninguna oportunidad de que ganemos? No, ninguno. Mira, nos falta peso, nos falta velocidad, entrenamiento, organización, nos falta iniciativa, nos falta... ¿Entonces qué tenemos? Muchas ganas de jugar nada más. Ay, Chagoyita, yo me mato, ¿Pero qué te pasa, Jaimito? Nada, ya lo ves. Esto es un escándalo, una verdadera vergüenza, tanto para ustedes como para este colegio. ¿Me mandaron llamar? Claro que le llamábamos. ¿Qué pasó? Algo terrible, doctor. Estos alumnos son de su clase. Estaban en el parque de los deportes. ¿Y? ¿Sabe usted? Pues este es... Cuénteselo. No, cuénteselo usted. Mejor usted. Que se lo cuenten ellos mismos. Vamos a ver qué pasó. Yo, profesor, soy un caballero. Y para que todo quede en silencio, estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Qué? Lidia, ¿qué pasó aquí? ¿Aquí? Aquí nada. Falla. Nada que no sea lo natural. Cuando un hombre fogoso como yo mira a una mujer tan linda como ella por primera vez. Lo natural. ¿Y se puede saber qué es lo natural en estos casos? Profesor, le garantizo que procedí como un caballero. Primero le dije cuánto dinero tenía en el banco. Sí, pero antes... ¿Antes qué? Me había dado un helado de fresa. ¿Un helado de fresa? ¿Para qué? Cada mujer tiene su manía, profesor. A algunas les gustan las alhajas, a otras las pieles. A ella le gustan los helados de fresa. ¿Y tú qué dices de esto, Lilian? Que estaba muy sabroso. Quería repetición. Pero mi sistema es no dejarlas que abusen. Pero es que yo tengo que oír esto así de pie. ¿Por qué no te sientas? Lilia, ¿hacerme esto a mí? ¿A mí? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estoy insinuando? ¿Acaso no me conoces bien? Si estás enamorado de mí, él no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. ¿Ah, yo? Sí, así como ese mequetrefe pudo haberse enamorado de mí cualquier otro. Óyeme, ¿por qué lo tratas de tú? Porque es mi marido, ¿está claro? ¿Usted? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora cómo salgo de esto? ¿Cómo? ¿Así? ¡Mi vida! ¡Qué feliz me has hecho echándolo fuera! Lidia, date cuenta, por favor, de... Rafaelito. ¿Eh? Yo me mato. Acabo de cometer una canallada. Está bien, espérame un momento. Estoy arreglando un asunto. No, es que tú no sabes lo que hice. Aposté 3-1. Muy buena apuesta, pero por favor, espérenme un minuto afuera. No, aposté 3-1 a que ganaba el equipo mexicano de fútbol. ¿Qué tiene que ver eso? No, ahí va lo gordo, aposté 20,000 pesos. Y teniendo 20,000 pesos, los apostó usted en vez de comprarse un traje. ¡Qué buena falta le hace! Es que el dinero no era mío, lo tomé prestado de la caja particular del colegio. ¿Estás loco, Jaime? Todo por el profesor Rafael. Todo por el profesor Rafael, todo por usted, dirás. Lilia, usted debe de comprenderlo. Todo lo hice por el bien del profesor Castellanos. Todos nos hemos sacrificado, a nuestro modo, claro. Sus amigos, yo, el profesorado... Hasta Rafael ha tenido que sacrificarse, haciéndose cómplice de un engaño para aumentar las matrículas de este colegio. Ya cállate, por favor. ¿Cómo? ¿Entonces no es cierto lo del concurso? No, todo era arreglado. No hables ya, Jaime. No, sigue usted hablando. Dígame que Rafael esté en el colegio para salvar al profesor Castellanos. ¿Y qué cree usted que hace aquí? Digo, además de hacer el ridículo. Digo, ay, Dios mío, si alguien no me soluciona eso, yo me mato. ¡Mi vida! ¿Tú te callas? Sí, mi vida. ¿Ahora comprendes por qué estoy aquí? ¿Y el papelito que has estado haciendo tú? Sí, mi vida. Eso te sirva de lección para que no salgas de tu casa. Sí, mi vida. La mujer debe ser para su hogar. Sí, mi vida. Claro, ya no estás en edad de andar con las piernas al aire. Vamos a la casa que te pongo inyección. Había llenado el estadio olímpico como lo vemos ahora.
Solo el deporte de la juventud ha logrado este lleno imponente. Los fanáticos esperan ver grandes cosas en este juego internacional entre la selección de estrellas estadounidenses y la selección nacional. Ambos equipos se encuentran ya listos para iniciar el juego. Y ahí va la patada, es una patada larguísima que va derechito precisamente a Wilkins. Directamente a formación T, sí señor. Es ahora la bola directamente al quarterback. Le dan al puesto de el fantástico corredor. El Chivo Córdoba está muy lastimado, amigos nuestros. Miren nomás cómo lo tienen que sacar en camilla. Es una lástima. El Chivo Córdoba, el fantástico jugador mexicano con el número 45 en la espalda, sale entre el aplauso del público. Todavía trata de volver a la cancha, pero no se lo permiten las asistencias. El juego debe continuar. Aquí tenemos a los muchachos mexicanos que van a salir a defender, aunque falta el Chivo Córdoba en la cancha. Salen de Timbac, se colocan en formación T abierta. La bola del centro al quarterback. Y es un pase. Vamos a ver si lo logra. No, es interceptado por el equipo norteamericano. Ferrer Wilkins sigue avanzando. Este está completamente solo. No hay quien lo detenga. Alguien, por favor, se dedica a la bola de Hernández. Y es un touchdown en contra del equipo mexicano. 6-0. Ha fallado el punto extra. Sin embargo, el score es 6-0 a favor del equipo visitante. Esta anotación no debió haberse llevado a cabo si el Chivo Córdoba hubiera estado dentro del campo. En realidad, la lesión del Chivo Córdoba es la que ha bajado la moral del equipo mexicano. Acuéstate. ¿Va a doler mucho mi vida? Un poquito, pero ya mañana estarás bien. Ay, tengo miedo, me va a doler. Te muevas. Listo. ¿Duele mucho? No, nada. ¿Nada? ¡Mi vida! ¿Qué ha pasado, mi vida?
de temblor? Tranquilita. Tranquila, mi vida, tranquila. No, el dedito aquí. El dedito. ¡Sálvese el que pueda! ¿Qué dice? Que sí, señor. Presta acá. Hizo usted perfectamente bien en llamarnos. Ha tenido que ser la inyección de ustedes. Aquí tengo la caja. No se alarme. Efectivamente, en la polleta había una droga en la cual estamos experimentando. ¿Una droga? El efecto pasará en unas cuantas horas. Pero, ¿y ya saben los efectos que produce? Sí. Escuche usted. De ahora en adelante, ella tendrá una fuerza descomunal. Es un concentrado de tiroides paquidérmica. Usted sabe que los elefantes alcanzan una vida hasta de 500 años. ¿Qué? ¿Y ella va a vivir tanto? No, doctor. No se alarme. Hay que cuidar que ella no se irrite, ¿eh? Que no haga movimientos bruscos. Que tenga calma, que tenga calma. El efecto pasará sin dejar lesión alguna. Pero por el momento, su señora esposa tiene la fuerza de 7 elefantes. Pero óigame, ¿podría explicarme eso un poquito más despacio, quiere? ¡Mi vida! ¿Qué pasó, mi vida? ¡Te estoy esperando! ¡Sí, mi vida! ¡Allá voy! No te impacientes, por favor, ¿eh? No me impaciento, corazón. ¡Te espero! Sí, mi vida. ¿Eh? Sí, mi vida. Digo, perdóneme. Sí, doctor. Ay, Lilia, yo me mato, yo me mato. ¿Qué pasa? Ya lastimaron al Chivo Córdoba, que era la única esperanza del equipo. Pero ojalá sea como usted dice y que esto pase de un momento a otro. Sí, doctor. Sí, ya le informaré. No, si es mi sueño dorado. Gracias a Dios que se me hizo. Piensa en el profesor Castellanos. Todo lo hacemos por él. Hombre, si yo encantada. Lilia. Mi vida, te tenemos la gran sorpresa. Espérate, Lilia. ¿Te sientes bien? Uy, me siento como nunca, mi vida. Ay. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ay. Ay, Lilia, no toques nada. Esa fuerza que tienes ya me dijeron que desaparecerá de un momento a otro. De eso queríamos hablarte. ¿De qué? Rafael, voy a cometer otra canallada. ¿Eh? El Chivo Córdoba está en los vestidores lastimado. Si ponemos a Lilia a jugar sin que nadie se entere, ganamos el juego. ¿Verdad que tú no me vas a contrariar, mi vida? ¿Pero están ustedes locos? ¿Cómo voy a permitir yo que...? No me contraríes, mi vida, porque me dan ganas de estornudar. ¡No! 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 Está bien, que sea lo que Dios quiera. Vamos, rápido. Ay, Lilia, no toques nada, no toques. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estoy? Sabe, el entrenador sugiere que lo lleve a un sanatorio particular y que no se le despegue en un solo momento. Me parece muy conveniente, este hombre está conmocionado. Mire, hágame el favor de ayudarme con la camilla, agarre aquella punta.
Con cuidado, no lo mueva, es delicado. ¿Me permite? Con mucho cuidado. Y yo francamente no me arriesgo a que me descubran. Busquen a otra si quieren. ¿También a ella, jefe? ¿No, Renato? A mí también. No, por Dios, ¿qué van a hacer conmigo? No, yo les juro que yo puse lo que estuvo de mi parte. ¡Cállate! Quisiera hacer un fondo. El equipo mexicano pierde las esperanzas de ganar este encuentro. Los nuestros se ven obligados a patear de despegue. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer allá, Lo que te diga el que da las señales en el campo. Sí. Tú cuando recibas la pelota, corres. Sí. Eso es todo. Bueno. Espera, mira. ¿Estás segura? ¿Te sientes bien? Pues no sé, mi vida, déjame probarlo. Conmigo no, mi vida. Mira. Bueno, me la voy a llevar para que me dé suerte, Que Dios te ayude. Espera, Lidia, el casco. El zapatillo se ve bastante preocupado. Y no es para menos. Después de todo, el Chivo Córdoba, la esperanza del equipo, ha salido lesionado y no ha vuelto al campo. Seguramente la lesión es bastante seria. Pero ahí regresa el Chivo Córdoba al campo. Ahora sí, dan ustedes a ver lo que es bueno. ¡Vamos ahí, muchachos! Entras a sustituir al safety. ¡Vamos, Chihuahua, a ganar! ¿Te sientes bien, Chivo? Vete para atrás, van a patear. Ford, alguien nos da $100 si eliminamos al 45. Yo apenas quiero ser humilde araña. Todo arreglado con $100. Que en torno tuyo su hilazón te quiera. El equipo visitante se ve forzado a patear. Ahí los tenemos en formación de patada y Harrison patea. Ahí va la bola. Es el Chivo Córdoba el que se encuentra de safety. Ha recibido la bola y vamos a ver lo que es correr ahora. Todo el mundo tranquilo. El Chivo Córdoba está buscando su interferencia. Un corte que cae en los contrarios. ¿Por qué es esto? El Chivo Córdoba va atrás. ¡No! ¡Chivo! ¡Está equivocado! ¡Hace el Chivo propio zona de gol! ¡Qué barbaridad! Alguien que le indique a ese muchacho que lo oriente. Está completamente equivocado. Si llega a entrar a la zona diagonal, vamos a anotar un touchdown en contra nuestra. ¡Válgame Dios! Alguien que le diga. Ya ha entrado a la zona diagonal. Es bien nada más. Y el referee que no le dice nada, hombre, debía de cooperar siquiera el muchacho de Star Grody del último corte que recibió. Nada. El referee no lo ayuda en lo absoluto y ya vienen los contrarios y le caen encima. A ver si el Chivo Córdoba cómo quedó después de esta caída de todos los jugadores contrarios encima de él. Es touchdown en contra nuestra, amigos nuestros. Un touchdown. Colmo de la mala suerte. Con esto se le baja la moral a cualquiera. Ahí está. Hasta el referee le bajaron la moral. Lidia, ¿dónde está mi vida? Lidia, mi chivita, ¿dónde estás? Lidia, mi vida, ¿dónde te metiste? Lidia, Lidia. ¿Qué haces ahí, cobarde? ¡Bájate! La patada de punto extra falla y el score queda 12-0 a favor del equipo visitante.
¿Qué pasó? Deberías haber corrido para el otro lado. Pero mi vida, si ya se me acabaron las fuerzas. ¿Qué fuerzas ni qué nada? Aquí lo que hace falta es corazón para ganar. Vamos adentro a jugar. ¿Qué pasó? Nada. Es que se le acabaron las fuerzas, como si esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Las fuerzas? ¡Mi vida! ¿El chivo? ¿Mi vida? ¿Eh? ¡No juegues! ¡Date del campo! ¡Te prohibimos que juegues! ¡Mi vida! Ahí va la bola. El chivo Córdoba se haya colocado en el safety esperándola. Y ha caído en sus manos. El chivo Córdoba titubea. ¿Qué le pasa? Ojalá este muchacho no vaya a echarse para atrás. ¡No! ¡Va hacia adelante! ¡Exactamente! ¡Mira más! ¡Qué forma de correr! ¡Nunca se había visto en el Estadio Olímpico esta maravillosa forma de correr! ¡El Chivo Córdoba es un genio! ¡Mira nada más! ¡Qué elegancia! ¡Parece la vitrina como burla a los contrarios! ¡Adelante, Chivo! ¡Sigue avanzando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estás con ¡Sálvala, por favor, Diosito Santo! ¡Sí, es buena! ¡Es divino! Y se le acerca a Wilkins por atrás, lo agarra el jersey, va a entrar a las zonas diagonales y es touchdown. Pese a Wilkins, hemos logrado un touchdown para el equipo mexicano y hemos logrado por fin ponerle número a la pizarra. Lástima que el Chivo Córdoba ha sido lastimado otra vez. Qué costumbres más malas está agarrando este muchacho. El punto extra fue bueno, sí, pero todavía queda el score 12-7 a favor del equipo visitante. Vamos a ponerle alcohol en el pecho. No. No se moleste, déjelo. Yo me hago cargo de él. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi vida? No estoy. Y lo peor es que todas las esperanzas del equipo estaban cifradas en ti, Lili. Es muy crecido el muchacho y trae un casco de nuevo modelo. Se ha colocado al lado del Pocho Herrera, el fantástico fullback del equipo mexicano. Hombre de movimiento hacia la derecha. La bola al quarterback. El quarterback se la da al Chivo Córdoba y le cae encima. ¡Todo el Dios abre! Para que termine este encuentro, amigos nuestros, es infantil, es verdadera malo que haya entrado Chivo Córdoba para la semana que está. Mira nomás, pobre muchacho. Míralo, Chivo, se equivoca y va el equipo contrario. It's nice game, boys. Let's go. Ok, and run to left, run to. No hay que ser, porque no hablan en español, ¿eh? Los nuestros no avanzan. Nuestras esperanzas están estrellando contra una muralla. ¡Voy para adentro otra vez! ¡Ya iba otra vez el Chivo Córdoba! ¡Ya son dos chivos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya son muchos chivos! ¡Vete, Lilia! ¡No, mi vida! ¡Mira! ¡Vete, te digo! Espérate aquí. No dejes pasar a nadie. Yeah.
Lilia. Pero no te quedes así. Habla, di algo. Contesta. No, porque me pierden el respeto a los muchachos.